Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Serradilla y les voy a pasar unos truquitos que yo hago para poderme arreglar así, rapidísimo, en un minuto y que parezca que no te hiciste casi nada, pero que se note esa pequeña diferencia. Pues bueno, les cuento que yo uso, este es mi truquito para solucionar rapidísimo y de forma muy natural un maquillaje. Todo es en crema. Tiene un iluminador, un bronzer que te sirve para la cara. Todo lo puedes usar en boca, mejillas y ojos. Ese es el truco principal, que puedes usar todos esos mismos tonos revueltitos o como tú quieras. Entonces yo utilizo este en el párpado, que es como un bronzer, y lo uso con los dedos, así rapidísimo, un poco aquí. El efecto es muy natural. El iluminador, puedes ponerlo en el lagrimal y lo difuminas. Todo es en crema para estar súper hidratado. Y también puedes dar aquí toques de iluminación. Y con el tono rosa o el rojo, dependiendo si es de día o de noche, puedes usarlo en la boca, lo combinas y te das un poco de tono en las mejillas hacia afuera, como en esta esquinita, si no vas a quedar como hey, lo mismo en la boca, ¿no? Yo lo pongo un poquito más al centro para que te dé un efecto más natural. Soy adicta a corrector. Si tienen alguna imperfección, también este es un corrector hiper hidratante. Y yo lo que hago es que la ojerita la tapo justo donde está como el surquito, pero muy poquito y hacia abajo. Porque si tienden a ponerse el corrector en toda esta área, se seca la piel, es muy delgadita y se va a ver, van a tener un efecto contrario. El corrector es poquito y solo en las zonas que sí salió un granito, ahí la manchita, aunque a mí me gustan mucho mis manchitas y mis pecas, entonces ahí viven, ahí las van a ver siempre, pero solo para iluminar o dar detallitos. Y mi adicción, bálsamo, pero tiene que tener un toque de tintita. Entonces es un bálsamo que tiene un poco de rojito. Y sin dejarse de ver natural, te hidrata todo el tiempo la boca. Y ya, son los básicos que traigo en mi bolsita.